Buenas tardes, hoy es sábado. She wasn't recording. Sí, empecé a grabar y no tenía encendido el botón de record, pero me estaba sirviendo esta lasaña. Esto es lo que vamos a comer, esta ensalada que es de paquete que la compré en Publi y la lasaña, que esta marca es buena, miren, Stouffer's, esa es buena. Entonces lo voy a servir Isabel ahorita en ese plato, pero está ahora comiendo melón. Y espero que estén teniendo muy buenas tardes. Por aquí está nublado el día hoy. Llovió un poco. Y bueno, como siempre, hace bastante calor. Entonces, los voy a dejar por aquí. Espero que estén teniendo un muy buen día. Ahora es que estoy abriendo el blog, son las 4 de la tarde. Y nada, seguimos conversando ahorita más tarde. Bueno, por aquí estamos haciendo limpieza general. Mi hijo ya limpió está limpiando el polvo en el cuarto de él. Ahora le voy a recoger toda la ropa de cama. Y, ¿cómo se llama? Lavársela. Le pasó al techo, a las paredes, este plumero que es buenísimo, al ventilador, sabe, empezando desde arriba hasta abajo. Ahora está limpiando todos los muebles. Y yo estoy limpiando el ventilador este de aquí abajo de la sala, igual limpiar la alfombra. Ya comimos, es tardísimo, son las 9 y lo estamos haciendo hasta ahora, pero no importa. Hace días que yo estoy por limpiar la alfombra esta de aquí abajo y que él limpiara su cuarto también. Y entonces, ahorita les dije que es sábado, pero es domingo, no es sábado. Este plumerito. Tengo que comprar más porque ya se me están acabando. Entonces les voy a grabar un pedacito de la limpieza ahorita. Pero no mucho porque ya le he grabado eso en otras ocasiones. Así que lo voy a dejar por aquí y seguir quitando polvo. ¿No sabes que hay gente que hace videos nomás de limpieza? No. Y hay gente que hace videos nomás de recoger y doblar ropa. Mira, parece como está cayendo las pelucitas. Después yo lo pongo en cámara rápido, ¿sí sabes? Increíble, ¿cómo está el ventilador? Por eso, lo digo, para que no grabe para abajo, porque mi pulgar está lleno de hueco. Mira para allá. Esto no tiene problema. Mira, este foco tiene problema. Yo quité este de allá arriba, por eso. Es el foco que tiene problema, ¿ves? Ay, qué lindo. Ahora el video se está quemando el foco. Ay, qué lindo, mi niño. It was only doing that when you started recording. Me encanta todo. That's Stranger Things, la luz sí. Como se está. Sí, me encanta su participación. Mami, I'm blogging aquí también. Mira. Ay, sí, ahí te estoy dando bella. Con puro lleno hueco con mi barriga gorda. Ay, mija, no me tires más fotos. I'm not. No, al foco este, tirándome fotos con el flash. Ya va. Ah.
Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Por aquí amaneció el día bien bonito, miren. Hay como aire también. Y afuera tengo sanita. Hace falta que no se me escape. Hay como airecito, pero ayer estuvo el día también de lluvia. Y entonces así amaneció hoy. No sé ese aire, si hay alguna hondonada tropical por ahí o algo. Y entonces anoche terminé tardísimo de limpiar, tarde. Y todavía me falta terminar el cuarto de mi hijo, que no lo pudimos terminar, porque se nos enredó la cosa, porque él tiene un huevo de Lego grandísimo, que es como un cohete de NASA, y se desarmó en el piso, entonces tuvimos que ponernos a buscar las piezas y eso. Y bueno, anoche no pudimos seguir limpiando el cuarto, pero bueno, ya hoy lo vamos a terminar, Dios mediante. Y la alfombra sí la terminé tardísimo, que me puse la máscara, porque ese líquido de limpiar la alfombra es fuerte, entonces me hace daño, vaya. Pero miren, así quedó. Miren qué cafecito más rico. Como me quedó de espumosito. Está oscuro aquí, tengo que abrir las cortinas. Miren qué rico se ve. La leche así espumosa. Y entonces, vamos a abrir aquí. Hoy es lunes 18 de julio. Miren qué bonito. Vamos a mirar aquí. Quedó limpia, pero tengo que comprarme. Quedó limpiecita. Tengo que comprarme el vacuum para la alfombra. Porque ese otro vacuum que yo tengo, ese no. Miren. El otro vacuum que yo tengo para que le paso, ese vacuum no es efectivo en la alfombra, porque ese vacuum es para el piso. Y entonces necesito comprarme uno que sea para limpiarla en seco, para pasarle el vacuum en seco, porque ese otro que yo le pasé anoche es vacuum con agua, que la lava, ¿entiendes? Pero para pasarle todos los días necesito uno de esos que sea en seco. Pero bueno, ya salí de eso. Y entonces doblé también esta ropa anoche, que la tengo que llevar para los cuartos de los niños. Esto por aquí, que lo tengo que guardar. Esta coche es riquísima, mira qué suavecita. Esta la tengo que meter en los nylon esos que se comprimen para el invierno, y guardarlo ahí en las gavetas. Ya empecé a poner cosas en las gavetas esas. Ya empecé a poner cosas ahí porque me hace falta. Y no voy a esperar a que mi esposo termine de forrarlas por fuera. Ya voy a empezar. Él no sabe nada, pero ahí estoy metiendo cosas ahí. Es un vapor en ese garaje. Es un calor tan grande que se acumula. Ahora voy a abrir un poquito el garaje. Me voy a tomar el café. Le voy a preparar el desayuno a Fabián, que no sé Isabel la que va a desayunar todavía. Pero Fabián ya me dijo lo que quiere desayunar. Y nada, nos vemos ahorita más tarde. Les continúo enseñando del día. Gracias a todos por ver los videos y por suscribirse al canal. Muchas gracias.